facultad, es una experiencia totalmente hermosa en los jóvenes, donde compartís un montón de cosas con, en las aulas, en los recreos, en donde sea. Y eso quedó, digamos, quedó postergado. Trabajar de Rappi es una locura porque justo arranqué, apenas arrancó la cuarentena. Me sirvió mucho para despejar la mente mientras andaba en bici, me hizo bien físicamente. Y yo fui de un a llevar un pedido desde Nueva Córdoba hasta la Avenida Colón, al 4000. Y cuando llegué ahí, al lado de la casa donde dejé el pedido, había un local y me sonó la aplicación para llevar hacia otro lado, que era cerca de Cerro de las Rosas. Eran como 5 kilómetros desde ahí, a la 1 de la mañana. Y en ese momento fue el que dije, no quiero trabajar más de esto. Durante todo el año 2020 no hice nada. Nada, 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 nada. Y bueno, el cuerpo cambia, se acostumbra a otras cosas. Seguramente subí de peso, problemas de espalda, un montón de cosas. Pasarla mal y me agarró un vitiligo nervioso por estar así encerrado también. En la cuarentena arranqué a jugar a la compu, mucho. Porque tampoco no hacías otra cosa que estar en tu casa y era jugar, comer, capaz hacía, cuando me pintaba hacía algún ejercicio, viste, como para no estancarme tanto. La pandemia me agarró solo, conociendo a una chica de la facultad, y tuve como una historia ahí durante la cuarentena. Las primeras veces que me juntaba, que tenía que ir a la casa y no podía salir porque era estricta la cuarentena, digamos, y la policía te paraba y si no te le decías dónde ibas, no sé si te retenían por lo menos, te sacan información. Y muchas veces teníamos ahí esa estrategia del camino, de saber por dónde no había policías en la calle, porque tenían que cruzar toda Nueva Córdoba. Siempre tenías que tener esa historia armada para poder verse.